Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen? Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Relativamente pocas informaciones había sobre la construcción del muro. Yo tenía planificado salir incluso dentro del mes de agosto vía Berlín por una conversación con mi hermano que me invitó a venir a Sudamérica, a Lima en ese tema, en Perú. Y bueno, se me pasó el tiempo, se construyó el muro antes. Desde su construcción en 1961 hasta su caída en la primavera de 1989, el Muro de Berlín dividió a una ciudad, un continente y al mundo entero. Durante 28 años, esta barrera de 168 kilómetros de largo mantuvo prisioneros a más de un millón de personas. 136 de ellas murieron al intentar cruzar el muro. 75.000 fueron encarceladas por intentarlo y solo unos pocos lograron escapar. Fue una suerte que uno siempre a veces debe tener en la vida. Yo por casualidad, un muy buen amigo mío del tiempo de la universidad me invitó a practicar el deporte de buceo. Y ese fue más o menos en mayo 61. Y el muro se construyó en agosto 61. Y cuando llegó este momento de la construcción del muro, dije que ahora la única salida para ti es bajo el agua. A pesar de todo esto, fueron más de 3.000 los chilenos que creyeron ver en la RDA un paraíso socialista en donde poder exiliarse después del golpe de Estado de 1973. Y llegar a un país que es este, o que era, que se llamaba la República Democrática Alemana, donde todo era nuevo, pero era un joven con ideales y con una utopía. Para mí hay un momento de quiebre con respecto a esto, que es cuando yo paso de la utopía como ejercicio intelectual, de libros, de texto, a vivir en la utopía real, a vivir detrás del muro, a vivir en la isla de Cuba. A 22 años de la caída del muro, los protagonistas de la experiencia chilena en la RDA no han hablado de una crítica acerca del lado oscuro del sistema que los alojó durante el exilio. El muro de Berlín te pregunta, y la pregunta es ineludible, ¿qué opinas tú, como chileno que viene escapando de un régimen represivo, sobre mí como muro? ¿Piensas que soy justificable? ¿Piensas que soy necesario? ¿Piensas que no violento la voluntad humana? ¿O piensas que yo soy un muro que viola realmente los derechos humanos? En este documental, aquella pregunta encuentra finalmente una respuesta. Resultado de la votación. Por el senador Salvador Allende, 153 votos. Por el señor Jorge Alessandri, 35 votos. El triunfo de Allende era claramente un triunfo, yo diría, esperado y querido por todos los países socialistas. Allende era un amigo de los países socialistas.
Tras cuatro intentos anteriores, en septiembre de 1970, Salvador Allende se convierte en presidente de Chile. Elegido con apenas un 36% de los votos, su gobierno tendría la difícil tarea de desarrollar su programa en un ambiente político extremadamente polarizado. A pesar de esto, los ideales que proponía la Unidad Popular convencieron a miles de chilenos. Para mí lo que resulta atractivo es esta demanda de construir un Chile socialista, igualitario, con igualdad de oportunidades, con educación gratuita, salud gratuita, con modelos que supuestamente eran muy exitosos en la isla de Cuba y detrás del muro. Pero pronto quedaría en evidencia que estos modelos resultarían difíciles de aplicar en Chile. Los que habían vivido en el socialismo real podían intuir que el proceso político por el que la Unidad Popular pretendía desarrollar la vía chilena al socialismo carecía de elementos esenciales para sobrevivir. Muchas veces me hacían la pregunta, como tú tenías mala experiencia de un sistema que aquí se está formando casi de forma idéntica, pero yo me convencí de que un sistema para que sea realmente efectivo y que resulta de transformar esta idea del marxismo en un pueblo, en un país, necesita la fuerza. Y ese me convenció de no salir, a pesar que estuve en Venezuela, estuve en Uruguay, estuve en Brasil, en casi todos los países mirando qué se podía hacer en el rubro que me interesa. Y justo en uno de estos viajes me sorprendió el golpe 11 de septiembre. Inmediatamente después del golpe, y por el hecho de ser un joven comunista, participé en algunas acciones que tenían que ver con la seguridad de algunos exministros del gobierno de Allende. Y por lo tanto, me enteré de cosas, me enteré de casas de seguridad, me enteré de desplazamientos, conocí gente que, en caso de yo ser detenido, podía convertirme a mí en un riesgo para lo que es el manejo de la información de un movimiento que estaba siendo perseguido en forma brutal. Y empezaron, digamos, a llegar a los carabineros, a tomar detenidos a los dirigentes de los estudiantes de la Escuela Industrial. Y ahí me di cuenta, digamos, que la cosa era grave. Para los colaboradores y simpatizantes de la Unidad Popular, las opciones sobre su futuro se redujeron a la vida en clandestinidad o asumir el exilio, idea que para muchos fue difícil de llevar. Y esperaba cuando me dijeron que tenía que salir de Concepción. Eso seguramente me iba a tirar para el norte o me iba a ir para el sur. Y no, me dijeron, no es ni para el norte, ni para el sur, ni para la central, sino que te vas del país. Wir begrüßen, wie den Schergen der Militärjunta in Chile entronnen ist, mit einem leidenschaftlichen Venceremos. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá. En la RDA, la solidaridad, la adscripción al cuento chileno fue un asunto de Estado muy potente, pero al mismo tiempo, y eso hay que destacarlo porque hace a una cuestión singular, era una causa muy popular. La primera actuación que se hizo en Berlín, Pro Solidaridad para Chile, que lo hicieron los artistas muy grandes, todo el teatro aplaudiendo. Era tan compenetrados con el sistema chileno, es decir, con la solidaridad. Salgo de un Chile donde hay toque de queda, donde están instalados los militares en el poder, ha sido bombardeada La Moneda, ha sido asesinado Salvador Allende, hay persecución, represión. Y salgo de ese Chile ilusionado hacia la utopía socialista. Pero de repente, el hecho de llegar a Berlín y ver el muro, y siempre no puede ser, hay un muro en una ciudad, ¿qué pasó? Y allí es el primer remezón que te toca.
cuando siente que vas cruzando para llegar a tu utopía, vas cruzando, tienes que cruzar un muro, campos minados, el río vigilado, los perros, torres con guardias armados, y obviamente tienes que ser muy ciego o muy insensible para no plantearte en ese momento, teniendo 20 años, ¿qué pasa aquí? Pero ya estaban ahí, y el exilio no ofrece alternativas. Más de 3.000 chilenos debían adecuarse a una nueva vida detrás del muro. Luis González es el último chileno que queda viviendo en Potsdam, una pequeña ciudad a las afueras de Berlín que alguna vez hizo de hogar para cientos de chilenos. La mayoría de ellos se fue yendo a medida que el gobierno militar autorizaba su reingreso al país o una vez que la democracia había vuelto. Él sigue ahí. El último boicano. Bueno, la verdad es que fui el último que llegó y el último que se quedó. Aquí, donde las calles aún conservan los nombres de grandes personajes soviéticos, la RDA instaló en la década de los 70 una serie de edificios en bloque para que los exiliados chilenos pudieran vivir. Era el edificio donde estaban los chilenos y estaba más o menos así estructurado de que en el primer piso eran chilenos, después eran alemanes, chilenos, alemanes y así, ¿no? Había un edificio prácticamente completo de chilenos. Por lo tanto, ahí la convivencia no era fácil, ¿no? No era fácil. Muchos vecinos chilenos interrumpía la paz de la vida íntima. Entonces, no pocos problemas de orden casero se generaban en esos lugares en donde estaban hacinados prácticamente muchos chilenos. Viviendo en muy buenas condiciones, pero si uno miraba los departamentos, eran departamentos muy buenos, muy dignos, que a los chilenos se les entregaba todo gratuitamente. Pero a pesar de todo esto, no tardó mucho para que los chilenos exiliados descubrieran los dos lados de la misma moneda. Era una situación contradictoria, o sea, hay gente que lo pasó muy bien en la RDA y hay gente que lo pasó mal. Hay gente que se fue rápidamente y hay gente que se mantuvo más tiempo. Hay gente que tenía más adscripción al modelo y gente que tenía menos adscripción al modelo. Y el gran defecto de la realidad era la democracia política. Los sindicatos existían, pero la verdad es que, si tengo que ser justo y claro, no había democracia interior. Lo que allí se discutiera no tenía mayor relevancia ni importancia. Yo creo que la mayoría de estas personas fue por desconocimiento de cuál es la realidad en este país. Y yo creo que muy pronto se eliminó su... la luz diciendo que aquí estoy también equivocado. Quedaba así en evidencia una extraña y dramática mezcla de frustraciones similares entre los huéspedes y anfitriones de la RDA. Yo creo que la primera frustración es de todos los exiliados políticos, de muchos, es que no podían volver a su patria cuando ellos quisieran. Y tuvieron que salir sin que ellos quisieran salir. Te confiesan primero que se quieren ir. Que quieren ir a Occidente. ¿Cómo es Occidente? Que quieren cruzar ese muro, que quieren llegar al otro lado de Berlín y que no pueden hasta que se jubilen, hasta que tengan 65 años. O te preguntan, oye, ¿y en Chile hay dictadura? Claro, hay dictadura, digo yo, está Pinochet. Pero ¿y esa dictadura cómo que te deja viajar afuera? A nosotros no nos dejan viajar afuera. Confesiones de este tipo eran un tema tabú entre los alemanes. Pues los estados totalitarios, tras la cortina de hierro, contaban con aparatos de seguridad de temer. No parecía como una atrocidad, sino como una necesidad de un estado agredido en el marco de la Guerra Fría. Una necesidad de la cual ellos tampoco pudieron liberarse. Pues lo supieran o no, una cosa estaba clara. Estaban siendo vigilados. Venía llegando al departamento y había una especie de arbustos que dividían la vereda con la parte de los estacionamientos. Y me dio por pasar los arbustos, que era para ir al lado de los estacionamientos, y me encontré así a boca de jarro, como tú estás ahí, a dos personajes con una grabadora, con uno este, que estaban con un micrófono así. El muro
estaba claro, se había convertido en el método más efectivo de evitar fugas hacia Occidente. Pero detrás de las sombras, y de manera mucho menos evidente que la barrera de concreto, rondaba un organismo estatal que tenía encargada la misma tarea. Nicht umsonst ist das Ministerium für Staatssicherheit aufgebaut worden in den Anfang der 50er Jahre. Man hat angefangen, flächendeckend die Bevölkerung zu bespitzeln und präventiv die Leute zu beeinflussen. Desde su creación en 1950 hasta la caída del muro en 1989, la Policía Secreta de Alemania fue la mayor agencia gubernamental del país, con 90.000 trabajadores a tiempo completo y más de 100.000 colaboradores. Todos la conocían bajo el nombre de la Stasi. Había prácticamente un agente o un informante de la Stasi cada 7 o 15, da lo mismo, 20 personas. Que era efectivo, que una esposa informaba sobre su esposo, que un hijo informaba sobre sus padres, que alumnos informaban sobre sus maestros. Entonces había que tener mucho cuidado. Como un pulpo, los tentáculos de la Stasi alcanzaban cada aspecto de la vida cotidiana de los alemanes orientales. Siempre presente, fue llamada incluso el Gran Hermano de Alemania. Nadie pudo evitar su implacable vigilancia. Tampoco los chilenos. Así lo demuestran las fichas secretas redactadas por la Stasi que hoy permanecen guardadas en este edificio de la Karl-Liebknecht-Straße en Berlín. Yo creo que la vigilancia hacia los chilenos era fundamentalmente primero porque éramos extranjeros. Y todas estas sociedades bastante totalitarias tienden a tener un rechazo al extranjero. Los exiliados chilenos no sabían que su vida en la RDA estaba siendo documentada y cuando hace 2 años una investigación previa publicó por primera vez el contenido de sus fichas, las reacciones fueron contradictorias. A mí me pareció estupendo porque escribieron puras cosas positivas acerca de mi condición de estudiante. Era la primera vez en mi vida que alguien decía que yo era muy buen estudiante. No es nada para reírse. No es para reírse ni para echarlo a la liviana. Ni desde el punto de vista del que fue víctima de esto, o del que casi fue víctima, ni del informante. Yo tengo experiencia también de gente que informó sobre mí, de amigos, de personas muy cercanas. Tengo 2 casos y están en mi archivo. No es para reírse. ...25 años tuvieron que pasar para que el pueblo alemán... ...impulsado por la presión de Occidente... ...y las reestructuraciones soviéticas... ...volvieran a encontrar una voz propia... ...que se levantara frente a estas prácticas. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Es wurde plötzlich sichtbar... ...dass mit Gorbachev etwas geht. Die Reformentwicklung... In den anderen osteuropäischen Ländern hat die SED ja immer sehr skeptisch betrachtet und hat sich dagegen gesperrt. Und sie wird dann praktisch durch den Besuch von Gorbatschow am 7. Oktober nochmal daran erinnert, durch diese berühmten Worte, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ja, und dann ist einfach kein Halten mehr. Querían reformas. Y reformas claras y correctas y sinceras y lo mismo que estaba planteando Gorbachev lo querían hacer acá. Sin el peso de la Unión Soviética sobre sus hombros, el miedo dejó de existir. Por su parte, el muro seguía ahí, pero temblaba por los vientos de cambios que soplaban a través de la RDA. En poco tiempo más, los 28 años de terror frente al muro llegarían a su fin debido al error espontáneo de un hombre. Der Vorgang ist ja einfach der, dass Schabowski ein neues Reisegesetz vorstellt. Und das Reisegesetz beinhaltet eigentlich, dass jeder Bürger der DDR das Recht hat, also so einen Antrag zu stellen. Er möchte nach Westen reisen, aber dazu muss er vorher zur Polizeibehörde, muss einen Antrag stellen. Und das ist also ein schwerwiegender bürokratischer Vorgang und dauert sicherlich lange Zeit. Nur diesen Abschnitt des Gesetzes stellt Schabowski nicht vor. Wenn dieser Mann den Text liest, no lo lee bien, se pone los anteojos y lo que anuncia, y lo anuncia a la prensa internacional, es
que a partir de ese momento los alemanes orientales pueden cruzar libremente la frontera. Bitte? Ab sofort. Ab. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Wir hörten diesen Satz und wir in West-Berlin wussten gar nichts damit anzufangen. Wir sagten, irgendwann mal am nächsten Tag wird es dann losgehen. Und wir sind nach der Sendung nach Hause gegangen und haben gedacht, ja, morgen haben wir einen anstrengenden Tag. Dass das aber in der Nacht passierte, dass die Menschen aus Ost-Berlin dann alle an die Grenze kamen und quasi die Grenze stürmten, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Y salen millones a cruzar. Ahí se acabó el comunismo en Alemania Oriental, en verdad. Ese fue el momento en que se acabó. Cuando la gente, después de más de 40 años de régimen prácticamente comunista, cansada, agotada de lo que había sufrido, quiere una nueva vida. Y a pesar de que el ambiente era en general uno de alegría, otros percibieron la tristeza y un extraño sentimiento de nostalgia. Me dio pena. Porque en primer lugar se perdía un país que yo conocí, ya dejó de existir. El hijo mayor de Michel dice siempre, yo nací en un país que ya no existe. Y porque fue un ensayo interesante de haber logrado una sociedad más justa y equitativa. Hoy ya se cumple medio siglo desde que se iniciara la construcción del muro que dividió al mundo entero. Sin embargo, esa frontera de hormigón, ya casi inexistente, sigue rondando los recuerdos y las conciencias de aquellos que fueron parte del fallido proyecto socialista que alguna vez intentó sostener. Entonces, a mí lo que siempre me sorprende, y esto no quiero hablar con nadie, con respecto a nadie en particular, sino que en general, es que a veces contato y sigo contatando una tremenda incoherencia entre chilenos que fueron perseguidos por la dictadura de Pinochet y que con mucha razón la denunciaron, pero que al mismo tiempo pudieron vivir sin ningún problema en un estado de partido único que mantenía su población encerrada, sin libertades individuales. Poder vivir con eso y sin hacerse autocrítica, por lo menos a posteriori, cuando se ha caído, por lo menos ya después de que se ha caído el muro, y enfrentarse al espejo y decir realmente me equivoqué. Eso a mí me desconcierta. Pero el haber recibido ayuda solidaria en el momento más difícil de sus vidas creó en varios chilenos un sentimiento de gratitud que los inhibiría por años de asumir una dolorosa realidad. La persecución política y represión no eran prácticas exclusivas del régimen militar del que habían escapado. Yo no, mire, yo nunca supe, yo cómo puedo condenar si nunca vi ni conocí gente allá que hubiera sido arrestada, que hubiera sido torturada, que hubiera sido detenida, desaparecida, que estuviera preso. Lo que vi, lo que yo le conté, gente que le gustaría haber salido, gente que no podía salir y le gustaría estar allá. En Chile celebramos a priori lo que es ser consecuente en política como algo que es necesariamente algo positivo. Yo tengo mis dudas con respecto a eso. Durante mucho tiempo, aquella consecuencia impidió un justo y objetivo análisis de lo que verdaderamente significó el muro y con ello la experiencia del exilio en Alemania Oriental. Es cuando una persona muy amiga mía, volviendo de la RDA, llegando a Chile, me dijo, ¿cómo estás? Bien, le digo yo, Phil, acabo de ser elegido senador. ¿Y tú cómo estás? Le digo, una persona que fue diputado en Chile. Cuyo nombre no voy a dar, pero no importa, porque me importa más bien el... Estoy juntando ladrillo, me dijo. ¿Cómo estás juntando ladrillo? Le digo, ¿por qué estás juntando ladrillo? ¿Por qué te dedicas a juntar? No, me dijo, pero estoy juntando ladrillo para hacer nuevamente el muro. A mí me sorprendió mucho, me sorprendió mucho. Me generó una inquietud por el grado de alineación ideológica en que pueden caer la gente. Pero hoy, mentalidades como esas parecieran desaparecer. Con el paso del tiempo, un agudo sentido de autocrítica ha logrado imponerse en la conciencia de aquellos que años atrás no pudieron
o no quisieron ver la verdad detrás del muro. Marx dice que el único criterio de la verdad es la práctica y que la RDA fue una práctica fallida. Por lo tanto, no era cierto lo que ahí se afirmaba. Pero hay que entender que el mundo cambió radicalmente y que hoy día hay que enfrentar los cambios desde la perspectiva de lo que tenemos. O sea, ese escenario de la posguerra ya no existe. Y ya no tener nostalgia sobre eso no tiene ningún sentido. Lo que hay que construir tiene que ser mucho mejor que todo eso que existía. No nos gustaría nunca que la humanidad nuevamente viviera ni el fascismo, ni el nazismo, ni el comunismo tal cual como fue construido en la Unión Soviética y en los países de Europa Oriental. Yo creo que la humanidad se merece otras cosas mejores.